Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más aquí en Diálogo Libre. Tenemos un programa interesante, bonito, donde hemos tratado de vivir un poco la fiesta de la democracia. El día de ayer se ha tenido el gran deber, obligación de elegir a nuestras autoridades nacionales y bueno, pues eso ha sido interesante. Hasta el momento las diferencias son esto mínimas, pero pareciera, para todo parece indicar que se va a mantener el margen. Pero en fin, eso no lo puedo decir yo como voz oficial, simplemente lo tiene que decir la OMPE. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿ah? Todo hay que esperar dentro de la paciencia, dentro de los márgenes del respeto. Y eso es lo más importante de esta fiesta democrática, respetar. Hay mucha gente que se apasiona, se emociona, muere en la ansiedad. Y a veces pues esto explosiona de mala forma y actúa de mala forma. Pero tratamos de comprender y entender esta situación. Pero igual también tenemos que enseñarle que estos apasionamientos no nos pueden llevar a pelearnos entre nosotros mismos. Debemos siempre mantenernos unidos porque de esa forma podemos enfrentar a nuestros problemas, tanto como provincia, en el tema de los pescadores, en el tema de los agricultores, en el tema del comercio, en el tema de la minería. Bienvenidos a este diálogo libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sysmedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión. Agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Señor Raúl Chunga Ruiz, gobernador político de nuestra provincia de Sechura. Más seguridad para todos nosotros. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurant, el lugar especial para compartir buenos momentos, pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Atahualpa, 806, Cercado Sechura. Bueno, recuerda que el Boulevard Restaurant los espera atención todos los días a partir del mediodía, con la venta de menú y a las 6 de la tarde la venta de parrilladas y hamburguesas. No se olviden, el Boulevard. Estudio Contable y Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, que los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice, le brinda asesoría tributaria pesquera a los amigos emprendedores, comerciantes. Ahí está Estudio Contable y Tributario Bancayán. No se haga dolor de cabeza con la SUNAT. Al ingeniero Marco Amaya Berrú, quien le brinda asesoría, consultoría en el tema ambiental. Numeral 937-520-036. 937-520-036 para todos los amigos que van a hacer tu empresa. Ahora es parte de los requisitos tener el estudio de impacto ambiental. Bueno, también gracias a Crevalú y Abogados, a Eric Crevalú Navarro, quien brinda asesoría en el tema de derecho civil, penal, municipal. También ve en el tema de la compra y venta, hipoteca. Problemas de la familia, violencia familiar, defensa en la comisaría, en la fiscalía, en el poder judicial. Número móvil, atención, guárdelo ahí en la agenda porque a veces es necesario tener los números de los abogados. Numeral 969-053-189. 969-053-189 o en calle San Francisco 428. Seguridad Ciudadana, la gerencia de servicios a la comunidad de la municipalidad de Sechura.
¿Sabías que el consumo del alcohol te genera severos daños o trastornos en tu organismo? Así es, el alcoholismo daña tu hígado, páncreas, aumenta la presión arterial, te genera depresión, problemas digestivos. Asimismo, predispone una mayor aparición de cánceres en la boca, esófago, estómago o en el colon. Genera problemas sexuales, daños en el feto, daños al sistema nervioso, problemas alimenticios. Consumir alcohol en exceso, no cabe duda, es dañino. No formemos parte de esa cifra lamentable de personas alcohólicas. Recuerda que el alcoholismo destruye tu hogar. Prefiere a tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Son el tesoro más valioso que tenemos. No llegues con aliento a alcohol. Es un consejo de la Municipalidad Provincial de Sechura. Gestión Municipal 2015-2018. Doctor Armando Arévalo Zeta, alcalde provincial. Muy bien, también gracias al contador público colegiado y abogado, el sechurano, por cierto, Percy Enrique Amaya Paiva, que los espera en la calle Sucre 341, segundo piso, que él brinda asesoría legal, contable, tributaria y también derecho laboral. Percy Enrique Amaya Paiva en Sechura. Caja Sullana y sus servicios, sus préstamos al instante, vive mejor. Mejora tu calidad de vida con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Tenemos tres tipos de créditos con tasas al alcance de tu bolsillo. Crédito agua para conexión intradomiciliaria de agua potable, instalación de tanque elevado y filtros de agua. Crédito baño ideal para conexión intradomiciliaria de desagüe, lavatorios multiuso, construcción, ampliación y mejora de baño. Y crédito Vive Mejor para conexión intradomiciliaria de agua potable o desagüe, instalación de tanque elevado y remodelación de baños. Dale bienestar a toda tu familia con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Vidriería y Servicios Jocama. Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio, trabajando para la familia y empresas de la región. Ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en drywall. Contamos con personal responsable y altamente calificado, quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vidriería y Servicios Jocama. Muy bien, estamos entonces con un programa interesante el día de hoy. Pero antes, hoy en día nos acompaña el licenciado César Panta Ramírez, quien es su gerente de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Vice. Vamos a conversar con él sobre estos 95, bueno, aniversario del distrito de Vice. Pero antes vamos a ver las imágenes de cómo se vivió ayer las elecciones en Sechura. Aquí, hasta el video. Hoy es un día decisivo para nuestro país. Vamos a prepararnos a ser testigo de cómo los sechuranos viven este día de la fiesta de la democracia. Bienvenidos a este programa especial para todos ustedes aquí en Sechura. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Nos encontramos en el exterior de la institución educativa San Martín de Sechura, un centro de votación numeroso, por cierto, y donde vemos que la gente llega con suma tranquilidad. Al parecer no hay colas, pero en el exterior podemos observar una feria, una pequeña feria por parte de muchas madres de familia que han aprovechado hacer vender su cevichito, vender esto, su refresco. Va a venir el señor Barranco, que es la bomba y ya. Sí, porque no tenemos nada. ¿Usted viene? Usted viene, son dos o tres. Ya, por favor, téngalo con la mujer. Sí, por poco, ya pasamos. ¿Usted de fuera? No, cuesta, no, ya lo tengo. Cuesta,
yo. Vamos, Keiko. Vamos, Keiko, Claudio. Los pésame para Claudio. Nos encontramos en la Plaza de Armas, ya se dio el flash electoral y vamos a ver qué es lo que opina la gente a estos resultados. Nos encontramos con Daniel Jenke. Daniel, ¿qué te parecieron estos resultados? ¿Conforme? Sí, bueno, de antemano, personalmente es un sentimiento satisfactorio, pero hay que ser responsables también, ¿no? A las 9 de la noche hay un resultado más concreto, de una manera más verídica, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, por parte de la OMPE, y creo que el sentimiento, quisiéramos que esto siga permaneciendo, ¿no? En bien de la democracia, creo que todos hemos asumido... Hay que esperar. Hemos asumido una postura, en mi caso, mi postura es conocida por la mayoría del público, y quisiera, en aras de la democracia, que este resultado se permanezca, ¿no? Bien, ¿conforme con los resultados? Bueno, en aras de la democracia estamos por el momento contentos, ¿no? Ojalá que en este tiempo sea un cambio de democracia, un cambio como soy, que le den veracidad a lo que es la democracia, ¿no? Porque estamos buscando mejoras, sobre todo en el sector pesquero. Bueno, es un tema que ninguno de los dos que están postulando se ha manifestado sobre el tema de la pesca. Pero esperamos y tenemos la confianza de que ojalá que ya en el transcurso del tiempo puedan tomarnos en cuenta nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente nosotros dependemos de eso. Nosotros no tenemos una profesión como para aspirar a un cargo público, a una empresa, ¿no? Nosotros somos pescadores, hijos de pescadores, y verdaderamente necesitamos que seamos escuchados dentro de este nuevo gobierno que se viene. Muy bien, nos vamos en este momento dirigiendo al local de PPK aquí en Techura para conocer cómo se vive en tu local. Así que vamos. ¿Estás conforme con los resultados? Estoy contenta porque ha vencido la democracia. Defendemos la democracia. ¿Qué todo? La democracia. Muy bien. Estamos también con otra persona. ¿Qué te parecen los resultados? Este comité provincial ha dado de todo para poder obtener la victoria y estamos encaminados para eso. Que hay que tomar los resultados con calma y esperar un poquito más. Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Nos encontramos en el local de Fuerza Popular, aquí en Techura, y justamente nos encontramos observando a todos los que son parte de este movimiento, partido político, luego de los resultados que han dado las empresas de televisión nacional. ¿Están conforme con estos resultados? ¿Están esperando? Estamos esperando, amigo, porque solamente es medio punto de diferencia, y por eso todavía estamos esperando, todavía estamos optimistas esperando el triunfo. Muy bien, y por acá, ¿cuál es su expectativa? Esperando el triunfo de igual manera, porque de seguro que ganamos. Bueno, ahorita con calma, pues esperar los resultados, ya que sean resultados totales, pues como ahorita es a boca de urna y están, como dicen, un empate técnico, así es que hay que esperar nomás. Muy bien, eso fue de una manera resumida lo que se ha vivido aquí en Sechura. Definitivamente hay que esperar. Simplemente hay que esperar con paciencia y, como siempre hemos dicho al principio, el respeto tiene que estar dentro de los principios. Si no, no tenemos el respeto, pues lamentablemente no vamos a poder llegar a algo tranquilo, y eso es lo que no queremos, ¿no? Que todo se mantenga en orden dentro de los parámetros correspondientes. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado César Panta, un gran amigo también. ¿Cómo estás, César? Bienvenido al programa. Buenas noches, amigo Jorge. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los televidentes del programa Diálogo Libre, Cris TV. Saludar a nombre del señor alcalde, don Francisco Paiva Martínez, de la Municipalidad Distrital de Vice y de todo nuestro distrito de Vice, que se viste de gala este mes. El 15 de junio cumplimos
96 años de creación política, 96 años de historia, de tradición, de identidad por el distrito de Vice y la provincia de Sechura. El distrito de Vice creado un 15 de junio de 1920 bajo la ley de creación 4134 y hoy cumple 96 años, cada vez más cerca al centenario, Jorge Soraluz. Muy bien, sí, definitivamente el distrito de Vice vive uno de los momentos muy importantes, pero también tiene problemas de muchos años, de mucho tiempo. Hablemos un poco del tema de los límites, hablemos también del tema de los conflictos que hay con el distrito de la Unión y que de alguna forma son temas que aún están en el tapete pero que aún no se llegan a resolver, ¿no? Esos son temas que de alguna forma no solamente debe estar Vice peleando, sino en conjunto la Municipalidad de Sechura, y esperamos que se esté dando, como corresponde. Exactamente, Jorge Soraluz, amigo, estos trabajos se vienen realizando. La última reunión, la sesión de consejo que se realizaba en la ciudad, en el centro poblado La Tortuga, estuvo presente el señor Francisco Pabé Martínez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Vice, donde incluso con el mismo doctor Armando Arevalo Zeta reafirmaban el compromiso de continuar en esta lucha constante por la defensa de nuestro territorio, ¿no? Por la defensa de nuestra soberanía, por la defensa de nuestra patria chica que es Sechura y por ende nuestro distrito de Vice. Totalmente de acuerdo, esperamos que se logre lo que corresponde y podamos esto pronto celebrar el centenario saneado el tema limítrofe, que sería genial, ¿no? Una gestión interesante esta actual donde tú estás trabajando y que creo que debe estar enfocado totalmente. Claro, esperemos que el centenario, bueno, la gestión que continúe, pues lo celebre así. Nuestras autoridades nuevas que ingresan, ya nuevo presidente, nuevo consejo, pues tomen cartas en el asunto y resuelvan de una vez por todas esta situación que tanto tiempo se ya tiene tiempo en esta controversia, ¿no? Que lamentablemente no quieren dejar de lado la ley de creación 4134 que nos crea como distrito de Vice. Y que no hay que mantenerla siempre pendiente y atento a lo que pasa. Bien, este programa de aniversario que se está preparando, ¿cómo lo puedes que tú identificar? ¿Qué características tiene para los amigos que nos están viendo en este momento? Porque la gente se ha emocionado que viene el Grupo 5, pero hay más actividades definitivamente. Claro, el tema de nuestro aniversario es un tema que venimos trabajándolo en base a temas culturales, temas artísticos, actividades de capacitaciones, ¿no? Enfocándonos siempre a mantener la identidad de nuestro territorio, de nuestra querida patria Vice, ¿no? Tal es así que ya estamos iniciando las actividades el día sábado 4. Iniciábamos realizando desde tempranas horas de la mañana, encabezados por el señor alcalde de Vice, don Francisco Paiva, un trote de motivación, en la que estuvieron presentes niños, ¿no?, motivados en hacer deporte, estuvieron también el alcalde, regidores, funcionarios, personal de trabajo de la Municipalidad de Vice, ¿no?, con el objetivo de empezar una jornada que tal vez con poco presupuesto, pero con las ganas de celebrar nuestro 96 aniversario como se debe. César, ¿qué tal ha ido hoy día la rendición de cuentas? Hoy día estuvieron presentes el alcalde don Francisco Paiva con todo el equipo técnico, una rendición de cuentas en la que ha habido una interacción entre el público y nuestras autoridades como se debe. El público ha preguntado, ha hecho sus sugerencias. Ha sido libre para todos, ¿no? Ha sido libre para todos, exactamente. Las invitaciones han estado... Porque este tipo de eventos siempre a veces dejan ir nomás a lo que son del movimiento, a veces vive todavía pareciera que estuviéramos en campaña, pero no es así. No, no es así. Las invitaciones han estado, se ha difundido por las emisoras locales, que son las que llegan inmediatamente al pueblo, ¿no? Al distrito de Vice, en Becaral, Tirá, Sánchez, Chalaco. No, ha sido una invitación abierta. Nos hubiera gustado tener un auditorio lleno, pero también ya es parte de la idiosincrasia de los moradores, ¿no? Que solamente en algunos momentos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos más necesitados, vamos y reclamamos. Pero cuando ya nos hicieron algo y ya tenemos algo hecho, pues ya... Dejamos de participar, nos conformamos y todo, y no queremos seguir aportando. El civismo de Vice, podríamos decir que todavía no es como usted...
como tendría que ser, ¿no? Como debería ser en todo lugar, yo claro, creo, ¿no? Un civismo identificado con su tierra, desconocer en qué se está gastando el dinero, ¿no? Porque al final lo que dice es una rendición de cuentas del año 2015. ¿Quién no quiere saber en qué se ha gastado su dinero? Parte de ellos son sus impuestos, la gente que trabaja y le paga la SUNAT también. Aquí hay parte que se devuelve y por lo tanto uno quiere saber en qué se gasta el dinero. Y bueno, me causa extrañeza y pena que no hayan tenido tal vez la participación de todos, ¿no? Sí, hubiéramos querido tener una participación masiva, pero bueno, esperemos un llamado a nuestros amigos del distrito de Vice, pues también a unirse a esta situación, Pero Vice, ¿se encuentra en este momento polarizado? ¿Se encuentra unido a tu perspectiva? Es un Vice que se encuentra unido, un Vice que quiere progresar, es un Vice progresista, un Vice que está en busca del desarrollo y que obviamente, como digo, ¿no? Cuando sabe que va por bien las cosas, están tranquilos. Es un Vice que tiene mucha visión y muchas ganas de ser un distrito muy desarrollado. Y ese trabajo también se ve coordinado directamente con las autoridades que los pueblos mismos eligen para que coordinen las autoridades locales con las autoridades distritales. Oye, mañana hay actividad importante para los colegiales, a veces se olvida, mañana es el Día de la Bandera, para muchos nos olvidamos totalmente de estos días tan importantes, deberíamos poner toda nuestra banderita mañana, pero les apuesto que mañana pocos van a ser, hasta nuestras autoridades creo que se han olvidado, ojalá que no, sea así, pero equivocarme. Efectivamente, Jorge Solalud, mañana se recuerda el Día de la Bandera, un homenaje se ha preparado a esta actividad, invitando a todas las instituciones educativas, van a participar tanto del nivel inicial como primaria y secundaria. De repente también están acompañando unas organizaciones de base. Desde tempranas horas de la mañana, desde las 8:30 de la mañana, se va a realizar la concentración en el edificio municipal. Luego pasaremos a la Plaza de Armas, donde se va a llevar el acto protocolar, el izamiento de nuestro emblema nacional, de nuestro emblema distrital, la jura de la bandera, ¿no? Que va a estar a cargo de un representante de la comisaría del distrito de Vice, y posteriormente las charlas alusivas a la fecha, algunos números que han preparado, de repente los amigos de las instituciones educativas, los profesores con sus alumnos, que entusiastamente vienen participando siempre con nuestras autoridades. Luego estaremos yéndonos al desfile cívico escolar, que se va a realizar en la calle Francisco Bolognesi de Vice. Muy bien, estamos chequeando acá el programa que nos han hecho entrega, y efectivamente también hay el día miércoles, vamos a ver si el pueblo de Vice, los amigos de Vice se ponen las pilas, porque hay una reunión importante del presupuesto participativo 2017, o sea, para el año 2017, en qué se debería invertir el dinero de Vice. Muy bien, entonces esperamos que los moradores participen, ¿no? Si no han escuchado las cuentas, yo tengo la esperanza de que los moradores, las organizaciones civiles, que estén completamente bien identificadas y aceptadas por la municipalidad, porque lo que trabajan en el presupuesto son las organizaciones civiles, totalmente del distrito, el ciudadano organizado. Entonces mañana, el día miércoles 8 de junio, reunión del presupuesto participativo 2017 en la Municipalidad Provincial de Techura, ¿va a ser? No, es una actividad que lo realiza la Municipalidad Provincial de Techura y que va a ser en el auditorio de la Municipalidad de Vice. No, estarán presentes los equipos técnicos de la Municipalidad de Techura, de la Municipalidad de Vice, en el distrito de Vice. De la Municipalidad de Sechura estará en la Municipalidad de Vice, ¿ya? Viendo técnicamente, reuniéndose para ver los proyectos que se tienen de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros pueblos. Entonces, la Municipalidad de Sechura va a hacer una reunión descentralizada en Vice. Efectivamente. Muy bien, estamos en un diálogo libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos.
Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión. Agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Señor Raúl Chunga Ruiz, gobernador político de nuestra provincia de Sechura. Más seguridad para todos nosotros. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurant, el lugar especial para compartir buenos momentos. Pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, 806, Cercado Sechura. Ya saben, a partir del mediodía en el Boulevard, la venta del menú. Y los días, a partir de las 6 de la tarde, la venta de parrilla, carne y hamburguesas. Estudio Contable y Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice. Asesoría Tributaria Contable Pesquera para los emprendedores comerciantes. Ahí está Estudio Contable y Tributario Bancayán. Ingeniero Marco Amaya Berrú brinda asesoría en el tema ambiental, elabora estudio de impacto ambiental, cuenta con un personal altamente capacitado. Números para alguna información: 937-520-036, 937-520-036. Crevalú y Abogados, con Eric Crevalú Navarro, brinda asesoría en el tema de derecho civil, penal, municipal, compra y venta de hipoteca, también en el tema de la violencia familiar, defensa en comisaría, fiscalía y también el Poder Judicial. Número móvil 969-053-189, 969-053-189, calle San Francisco 428. Muy bien, también a la Caja Sullana y sus préstamos Vive Mejor. Mejora tu calidad de vida con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Tenemos tres tipos de créditos con tasas al alcance de tu bolsillo. Crédito agua para conexión intradomiciliaria de agua potable, instalación de tanque elevado y filtros de agua. Crédito baño ideal para conexión intradomiciliaria de desagüe, lavatorios multiuso, construcción, ampliación y mejora de baños. Y crédito Vive Mejor para conexión intradomiciliaria de agua potable o desagüe, instalación de tanque elevado y remodelación de baños. Dale bienestar a toda tu familia con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Vidriería y Servicios Jocama. Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio, trabajando para la familia y empresas de la región. Ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en drywall. Contamos con personal responsable y altamente calificado, quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vidriería y Servicios Jocama. Muy bien, tenemos los resultados hasta las 9 de la noche con 5 minutos. PPK tiene 50.226%. Keiko tiene 49.774%. La diferencia viene a ser 0.452, o sea, una diferencia de 4 dígitos, prácticamente, décimas, ¿no? Prácticamente, que hay entre los dos competidores. Todavía faltan contabilizar los votos extranjeros, así que hay que esperar tranquilamente, con paciencia. Vamos a un espacio publicitario, de aquí nos cuenta qué es lo que se viene, así que viene el reinado, vienen bailes, vienen actividades internacionales en Vice, motivo para pasear. Regresamos.